trabajo terminado. Así es como luce el pintado de las graderías del Estadio Morazán de la gran ciudad de San Pedro Sula. El trabajo se hizo en el tiempo establecido y ustedes en esta panorámica pueden observar el sector de preferencia al costado izquierdo, al centro silla. Aquí no hay pintado de la combinación de los colores en vista que es en donde irán las sillas nuevas. Al lado derecho está el pintado respectivo de las dos preferencias. Vale la pena decir que para información de todos ustedes que se aplicaron 25 galones de pintura en cada zona de preferencia que tiene un largo de 36 y un ancho de 20 metros. Mientras que en este sector de Populares Sur, que tiene un largo de 75 metros por 34 de ancho, se aplicaron 100 galones de pintura. Pero donde hubo el mayor consumo fue en la gradería de Sol Este, que es la que ustedes están viendo a continuación. Aquí se aplicaron 250 galones de pintura. La gradería esta tiene 120 metros de largo por 36 de ancho. En las diferentes zonas que se pintaron de este estadio, vale la pena decir que se hizo el respectivo raspado. Se hizo además una labor especial para cubrir las grietas que ya existían producto de la antigüedad de estas graderías que fueron construidas en 1974. Así que, damas y caballeros, el pintado del Estadio Morazán de San Pedro Sula culminó y ustedes están viendo el trabajo en la red social de un servidor, Américo Navarrete. Misión cumplida en este aspecto, el trabajo que ha desarrollado Condepor, que es con el pago de nuestros impuestos. Es así como la presidenta de la República, Xiomara Castro, tenemos que reconocerlo, ha hecho una buena labor con el pintado y el mejoramiento de este estadio con su respectivo terreno de juego. De esta forma les he informado sobre el pintado de este estadio que sin duda alguna muestra un rostro diferente. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención.